escuchar. Felicidades. Adelante. Bueno, a partir de hoy se integra y le doy la más cordial de las bienvenidas como colaboradora de nuestro programa a quien es directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien como parte de su trayectoria académica ha sido investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto IQAP, del cual fue su primera directora y actualmente directora del Centro de Detección Biomolecular de la UAP. Es integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación de la Pandemia por el SARS-CoV-2, que guía la continuidad de las actividades universitarias allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y me refiero a la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Lilia, qué gusto, bienvenida a Factor Radio. Polo, y de verdad agradezco esta oportunidad que me dan de comunicarme pues con todo este público que te escucha y que juntos conozcamos un poquito más de la realidad que estamos viviendo en esta pandemia. Me parece de la mayor importancia. Hemos venido manejando, doctora, bueno, yo estoy que no logro entender, te soy muy franco y lo he venido comentando de manera recurrente, ¿por qué las instituciones, concretamente el gobierno de la 4T, los gobiernos estatales, la Secretaría de Salud, pues no nos han ido llevando de la mano, se han conformado con asumir una postura de tantos muertos, tantos contagios? Y bueno, un verdadero enredo de que primero sí, después no, el cubreboca, y consideramos que tener a una, pues a una personalidad de primerísimo nivel como tú, Lilia, nos va a permitir ahora sí desde Factor Radio caminar pues con mayor certeza. El micrófono está contigo para que nos comentes todo lo relacionado con el COVID. Muchas gracias, Polo. Y bueno, comentarles para empezar que estamos viviendo ya la tercera ola y platicar un poquito qué es eso de las olas. Miren, una pandemia se caracteriza por una primera vez en que uno está en contacto con el virus y este ataca a un número muy grande de personas que nunca han visto a ese nuevo virus. Es lo que nosotros conocemos como el primer pico, la primera ola, la cual lo sufrimos en los meses de julio y agosto, en particular aquí en Puebla. La segunda ola es así como el repaso que nos da el virus, porque ya afectó a casi los más vulnerables, pero ahora se va sobre aquellos que no tuvieron contacto la primera vez y que están siendo o siguen en la lista de los vulnerables. Esto lo vivimos en diciembre y enero, diciembre del año pasado y enero de este año. Y habitualmente hay una tercera o una cuarta ola a veces donde vuelve el virus a repuntar por lo mismo, porque le vamos como cerrando la puerta al virus. Aquí hubo características muy especiales. ¿Qué características se presentan en este virus? Bueno, en particular, que las personas que ya se habían infectado la primera vez, pensábamos que iban a ser ya resistentes a la enfermedad, quedaban inmunes, y no es así. Las personas generan una inmunidad muy corta, de unos 3 meses aproximados. Entonces, esas personas que en la primera ola se infectaron, en la segunda también se volvieron a infectar, fue lo más grave. Y muchas de ellas en la primera les fue bien y en la segunda infección ya no les fue tan bien, e incluso varios murieron. Por eso la segunda ola fue tan dramática en cuanto al número de muertos. Y luego viene pues la que ahorita estamos sufriendo ya, que es la tercera ola. Esta tercera ola se caracteriza porque ya hay menos personas vulnerables, muchos ya han sido vacunados, ya hemos sido vacunados, pero sigue habiendo gente vulnerable y ahora los vulnerables son nuestros jóvenes, desafortunadamente. Son gente menor de 30 años,
donde el 80% de los casos positivos se están presentando. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a pensar que esos jóvenes que ahora son vulnerables pueden afectar e infectar a personas de su familia que incluso ya fueron vacunados, por ejemplo, los padres o los abuelos. O sea, el estar vacunado nos libra de una enfermedad de COVID grave o mortal, pero no de infectarnos. Y lo que estamos viendo en esta tercera ola es que se están infectando los jóvenes y contagian a los padres y a los abuelos. A los padres y a los abuelos no les está yendo ya tan mal, o sea, tienen una enfermedad moderada, pero no mortal, pero lo que sí impacta es que estas personas que ya habían sido vacunadas están muy confiadas de que no les va a pasar nada, conviven con otras personas, hacen su vida normal, y ellos sí pueden contagiar a otras personas que sean vulnerables. Entonces estamos inmersos como en este ciclo perverso, donde lo mejor que podemos hacer todos y cada uno de nosotros es cuidar. Sin duda alguna, doctora, es de la mayor importancia lo que hoy comentas, y bueno, ese es el propósito de tener a alguien calificado como tú, que nos vaya orientando y que nos vaya guiando en ese sentido. A ver, yo acotaría algo que me parece muy grave. A ver, el abuelo, el padre, tienen menor capacidad de movilizarse, digamos, ya están más quietos. Pero ¿en dónde se convierte en un tema de mayor peligro el COVID? Pues es en los jóvenes, porque los jóvenes pues traen la pila puesta, mi querida Lilia, y van en la mañana a ver a la abuela, en la tarde al papá, en la tarde noche a la novia o al novio, y regresan a dormir. No, bueno, esto puede generar un verdadero caos. Efectivamente es lo que estamos viviendo, y si nosotros vemos en porcentaje cuántos jóvenes tenemos, pues es un porcentaje muy elevado de nuestra población los que ahora están siendo vulnerables. Y seguramente, porque no se desea que eso pase, pero seguramente ahora lo que van a llenar los hospitales va a ser gente muy joven, y eso va a ser muy doloroso. Para un padre no hay nada más doloroso que ver a un hijo en un hospital. Entonces, debemos estar conscientes de que debemos cuidarnos, de que estar vacunados no es garantía de que no nos vamos a enfermar, tampoco es garantía de que no podemos contagiar a los demás. Sí podemos enfermarnos, sí podemos contagiar a los demás, y nuestra responsabilidad también es, como padres, o en el caso de gente de nuestra edad, pues hacer conciencia en los hijos, ¿no? O sea, los hijos se tienen que proteger, tienen que seguir cuidándose, usando el cubrebocas de manera adecuada, la sana distancia, el gel antibacterial. No tenemos otra arma para protegernos que nuestra voluntad de cuidar. Me queda absolutamente claro. Tú, digamos que tienes una silla de playa, doctora Lilia Cedillo, con quien estoy platicando en este momento. Le comento a nuestro auditorio, ella es una alta funcionaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, experta en estos temas. La silla de playa que tú tienes, doctora, ¿qué prevé? ¿Esto irá increchendo todavía? Yo creo que sí, por lo que se está mirando y cómo se están comportando todos, en las últimas 2 semanas hemos visto cómo han aumentado los casos de manera exponencial, pues nosotros estamos esperando que lo peor de esta tercera ola se presente en el mes de agosto. Entonces, pues hay que cuidarnos, no queda de otra, hay que estar pendientes de que los miembros de la familia también se estén cuidando. Y bueno, si nos toca vacunarnos, lo mejor que podemos hacer es vacunarnos con la vacuna que nos toque. Cualquiera de ellas es buena porque nos puede salvar la vida. ¿Qué le dices a quien hoy se resiste a ser vacunado? Bueno, yo les digo que piensen en ellos,
pero que piensen en sus seres queridos. La única manera que tienen ellos de asegurarse no enfermarse de manera grave es con una vacuna, la que sea, de la marca que sea, todas son bastante eficaces para prevenir los casos graves o mortales. Entonces, cualquiera de esas vacunas puede ser la que nos salve la vida. Entonces, si no queremos ver afuera de un hospital a nuestros hijos, a nuestros padres, pues cuidémonos y vacunémonos. Si nos toca, hay que aprovechar eso. Esto puede ser ipso facto, en un chispazo, ¿estamos de acuerdo? Efectivamente, o sea, ya en la primera ola y en la segunda ola, los casos graves se presentaban en la segunda semana de la infección. A finales de la segunda semana de la infección se estaban presentando. Actualmente no, ya esos casos graves se están presentando en la primera semana. Entonces, no debemos confiarnos, no es una gripita tranquila. Desafortunadamente hay mucha gente que cree que es una gripa, se niega a que pueda ser esta enfermedad y acuden al médico de manera ya tardía. Entonces, a las primeras que nosotros nos sintamos mal, hay que ir al médico y hay que atender. Es de inmediato, ante los primeros síntomas, acudir al médico. ¿Estamos en lo correcto, doctora? Así es. Sí, no hay que esperar, no hay que decir, ah, pues se me va a pasar. No, los casos más graves que a mí me han tocado ver fue precisamente por eso, porque se sentían mal y esperaron 2, 3 días a hacerse la prueba, y luego después de que se hicieron la prueba dijeron, voy mañana al médico, y desafortunadamente para muchos de ellos el mañana ya no llegó. Entonces, es mejor ya no llegó. Ir al médico tan pronto aparezcan los primeros síntomas, o también muy importante, en esta época que están aumentando el número de personas positivas, si una persona está positiva, tiene la obligación de avisarles a los demás. Y esas personas esperar 7 días para realizarse la prueba y ver si ellos están o no positivos. Pero en esos 7 días deben de cuidarse y aislarse de los demás, porque pueden estar incubando al virus. Entonces, es la única manera que tenemos de prevenir que haya un mayor número de contagios. Bueno, pues ahí está. De verdad, te valoramos mucho, doctora Lilia Cedillo, toda esta información que consideramos de la mayor importancia. Somos muy necios los mexicanos, eso me queda claro. Lo traemos en el ADN, esta cuestión del mestizaje nos hace desconfiar de todo. Yo he escuchado, no, bueno, cualquier cantidad de versiones en relación a la vacuna, y esto que nos dices tú como científica, como experta en la materia, pues es de la mayor importancia. Es muy simple, más vale tenerlo que no tenerlo, doctora. Exacto, sí. Y no somos raza de acero ni de bronce. O sea, todos somos vulnerables y todos nos podemos enfermar. Entonces, mejor hay que saber que somos humanos comunes y corrientes y que el virus es de cuidado y no podemos tenerle ni la menor confianza. Sí, este mensaje ojalá lo escuchen los papás, ojalá lo escuchen los jóvenes que, pues sí, andan en calidad de la Liga de la Justicia, ¿no? No me pasa absolutamente nada. Híjole, y cuando pasa, pues aparecen las esquelas en las redes sociales y dices, ¡ay, caray, qué pena! Mira, tenemos ya comentarios, mi querida doctora, antes de cerrar tu colaboración. Montserrat Flores dice, buenos días, maestro Polo, de verdad, de excelencia su programa. Gracias, Monse. Hoy invitada de lujo, no, bueno, invitada que se queda ya con nosotros. Saludos, doctora Lilia Cedillo, fui su alumna en la materia de virología en la Facultad de Ciencias Químicas, orgullosamente BUAP, te dice Montserrat Flores. Yes Sanli dice, cuidarnos y ser responsable con los demás, es una situación que nos está matando.
debemos tomar esto con seriedad, no nos confiemos. Gracias, doctora Lilia, fuerte abrazo, maestro Polo. El doctor Ricardo Jara Balcázar dice, la administración de vitamina D y C es muy importante, de manera cotidiana. Algo para cerrar, mi querida Lilia. Bueno, pues así como nos preguntan de la vitamina C pues es importante porque nuestro sistema inmune se estimula también, pero también como las vitaminas, el comer una dieta o tener una dieta balanceada, rica en proteínas, nos va a ayudar, el dormir bien, el estar tranquilos y el practicar ejercicio nos puede ayudar mucho en esta pandemia. Entonces, mi recomendación, hay que seguirnos cuidando. Todos estamos cansados de esta pandemia. Sí. Créanme que los que trabajamos en el área de la salud estamos más cansados todavía, pero de verdad tenemos que seguir adelante y tenemos que cuidar. Doctora, tus redes sociales, si eres tan amable. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Lilia Cedillo Ramírez, en Instagram también, y pues ahí los espero. Subimos generalmente cosas relacionadas con la pandemia y pueden mantenerse al día a través de ellas. Mucho te valoro tu incorporación a nuestro collar de colaboradores y te mando un abrazo, doctora. Gracias, Polo, un abrazo de regreso. Gracias, es la doctora Lilia Cedillo, importante funcionaria allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues ella es directora en este momento es un área de investigación de biología molecular allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahora le comento concretamente cuál es el cargo de la doctora. Es actual directora del Centro de Detección Biomolecular